Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. ¿Qué pretendes hacer conmigo?
mierda. Necesito una entrada. Escucha, yo solo quiero ver a la chica. ¿Quiénes eran esos? Da igual, solo he de llegar al despacho del celador. Eso, niña. Tu padre te dio un bonito hogar y tú decidiste destruirlo. ¡Ese no es mi padre! Supongo que el sifón es una especie de correa. Sí, mi padre me la puso, pero cuando llegó la hora, yo tampoco me la quité. ¿Qué pasaría si me quitara la correa y descubriera que era tan obediente como siempre? Soy el doctor Pettibog, Elizabeth, y voy a ocuparme de ti. Cuídate de mí. Rebelde, incluso después de tanto tiempo, debes resignarte, cariño. DeWitt te abandonó aquí. Ya vendrá. Sería más seguro para todos. Parecería un accidente.
¿Meses? Y borrarás tu deuda. Pero al final es él quien tendrá que saldar todas nuestras cuentas, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza su culpa y acaba la mía? Un hombre me prometió una vez que me libraría de mis cadenas. Pero al final me abandonó en pos de sus propios intereses. En cierto modo, se lo agradezco. Me mostró exactamente la fe que merece nuestra especie. Dios también depositó otrora su fe en el hombre. Parece que tenemos algo en común. Decepción. No siempre amé al profeta. La verdad es que rehuí su abrazo. Incluso negué ser hija suya. Seguí a un hombre que parecía ser todo lo que no era mi padre. Pero ese hombre era un falso pastor. Y cuando vinieron los lobos a por mí, desapareció sin dejar rastro. Thank you.
El interruptor. Ahora ya debería poder bajar y llegar hasta Elizabeth. Nuestras mentes nacen plagadas de pecado. Algunas están tan infestadas que no tienen arreglo. Hay que arrancar la mente de raíz. Mis niños no tienen la culpa, ni tampoco elección. Pues, ¿qué valor tiene la voluntad cuando el espíritu resulta deficiente? ¡Elizabeth! ¡Aguanta! Es un desgarro. ¿Cómo es que...? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Como verás, Booker,
Los locos dirigen el manicomio. Ya ni siquiera me escuchan. Lo único que puedo hacer es ver cómo lo que puse en marcha acaba definitivamente de hundirse. He agotado las pocas fuerzas que me quedaban solo para traerte. Elizabeth, no lo entiendo. Te he oído gritar. Venía a rescatarte. Estamos... Toma. Cógeme de la mano. La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Dirás lo que quieras de Comstock. Como adivino, no tenía precio. No fue la tortura lo que me hundió. No fue el adoctrinamiento. Fue el tiempo. El tiempo puede con todo. Hasta con la esperanza. Estaba en camino. Somberg. Siempre te detiene. Sí, pero encontraría un modo. No. Es demasiado tarde para mí. Te he traído aquí. Por vuestro bien. El de los dos. Toma. ¿Qué es esto? Es para ella. Sabrá qué hacer para leerlo. Dime qué pone. Son consejos. ¿Consejos sobre qué? ¿Cómo no acabar como yo? He vuelto. 1912. Antes de... Aún estoy a tiempo. ¡Elizabeth! Vosotros, los dos de arriba, si veis que se cabrea, activad las máquinas. Como abra un sol... ¡Comstock! ¿Qué le estás haciendo? ¡Déjala en paz! ¡Dewey! ¿Cómo es la expresión? A buenas horas, mangas verdes. ¡Fuego! Señor.
Elizabeth, ahora mismo voy. No pasa nada. Vale, arreglaré esto. ¿Lista? Hazlo ya. Vamos allá. Ayúdame con esto. Creo que alguien quería que lo tuvieras. ¿Qué es? Tú, léelo. De Nueva York. Sucede. Y soy yo. Yo soy quien... ¡Ah! Nos ha dado una forma de dejar atrás a Sonberg. Conseguiremos un dirigible y saldremos. Bunker. París, Elizabeth. Recuerda, querías ir a... No nos marcharemos. Vamos a encontrar a Comstock. ¿Por qué? Ya has visto en qué me convierte y no lo permitiré. ¿Y entonces qué? ¿Piensas matarlo? ¿Ahora pretendes empezar a sermonearme, Booker? Estás olvidando que te conozco. No permitiré que lo mates. ¿En serio, Booker? ¿Y qué piensas hacer para detenerme? Absolutamente nada. Porque pienso hacerlo yo por ti. Vamos a buscar al profeta. El dirigible de Comstock está fuera. La mano del profeta lo llama. ¿Cuándo te has enterado? Llevo aquí bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? El suficiente. Espero que Comstock consiguiera lo que quería de mí. No va a tener mucho tiempo para usarlo. ¿Tú crees que podrías abrir esta? Ah, esto no me va a llevar nada. Lo tengo. Lo que me recetó el doctor. El procedimiento debería ayudar con los problemas que hemos tenido con la chica. Una vez implantado el aparato, cualquier esfuerzo por su parte por alterar el estado de las cosas hará que reciba una potente descarga. Olof hizo salivar a un perro. Nosotros la haremos llorar. Se acabó. No tiene ningún sentido. Todo aquí está en una clave que comprendo, salvo por este símbolo. Es una jaula. ¿Te dijo algo al respecto? No. ¿Sabes? Déjame ver. Mira, es el mano del profeta, el dirigible insignia de Comstock. Hay que lograr subir a bordo. Quédate aquí, yo me ocuparé. O lo hacemos juntos o lo hago yo sola. En cualquier caso, necesito saber qué está hecho. Ah, oh, DeWitt. Te resistes a la profecía como una piedra lanzada con una onda. ¡Qué emocionante es el lanzamiento! ¡Qué impresionante es la cúspide! ¡Y qué aterrador el descenso! Mientras la gravedad te arrastra hacia lo inevitable. Todo tuyo.
es ese ruido? ¡Mira! ¡Ha cubierto! ¡No irán a estallar! No, no es eso. Es que son... Mira a tu alrededor, Elizabeth. Construí todo esto para ti. Eres mi heredera y mi sangre. ¿Qué ha hecho The Witch por ti? Para él, sigues siendo lo que siempre fuiste. Un medio para lograr un fin. ¡Dilla! Gracias. ¡Coges lo que siembras! ¡El señor Vulcan! ¡Yo actúo! ¡Elizabeth! ¡Muy bien! ¡Poneos detrás! Que puede llevarnos hasta el mano del profeta. ¿Corres a esconderte? Este transportador se dispone a regresar al mano del profeta. Espero órdenes para proceder. Muy bien, partimos hacia el mano del profeta. ¿Crees que es posible compensar la clase de cosas que hemos hecho? ¿Compensar? No le veo mucho sentido. Booker, ¿tienes miedo de Dios? No. Pero tú sí me das miedo. ¡Allí! Son hombres de Comstock. ¡Salen a nuestro encuentro! ¡Toma! ¡Munición!
¡Cuidado por la derecha! ¡Estás sangrando! ¡Toma, Booker! ¡Te lo agradezco! ¡No te mueras, Booker! Debajo y abrirnos paso hasta él. O podemos irnos a París en este trasto. Si quieres, puedes dejarme e irte. Este no es tu problema, Booker. No pienso abandonarte. No lo harías, ¿verdad? Mira, hay aerocarriles por toda la superficie del dirigible insignia. Están llenos de esas cápsulas de patriotas motorizados. Los desplegarán desde ahí. Yo no me acercaría a esos carriles mientras sigan teniendo esas cápsulas. Comstock está en lo más alto del dirigible. Subamos. Mira bien a DeWitt, pequeña. Tiene algo, pero no logras concretar qué es. No he conseguido nada. Pronto comprenderás el hombre que soy y el hombre que él no es. ¡Adelante! ¡Por supuesto! Las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo para la llegada del Señor. Pero no seré yo quien suba la colina con ese estandarte. Ese trabajo recaerá en ti, Elizabeth. Ese trabajo recaerá en ti. Aerocarril despejado, Booker. ¡Sales! ¡Toma esto! ¡Lo tengo! ¡Adelante! ¡Por supuesto! Lleva tú esto. Ayúdame con esta cerradura. Ah, está chupado. Ya lo tienes. Nuestro artilugio muestra que la chica es la llama que prenderá el mundo. Mi hermano dice que debemos deshacer lo hecho. Pero el tiempo es más un océano que un río. ¿Por qué intentar detener una marea que de todos modos se producirá?
Take it slowly, I'll show you.